Buenas noches, distinguidos, distinguida audiencia, distinguidos amigos internautas del Ecuador y el mundo. Quien les saluda, Jaime Zapata Suárez, desde la ciudad de Riobamba, en el corazón del Ecuador. Hoy queríamos inaugurar un eh, espacio especial dentro de Astrociencias de Ecuador, denominado Hablemos de Astronomía. Y el tema de hoy, el tema que hemos seleccionado para el día de hoy es, hablemos de los eclipses eh, solares. El día de hoy nos acompaña un panel distinguido eh, de invitados. Tenemos a Tania Arguijo desde la Ciudad de México y a Denis Martínez desde Argentina. Quien me acompaña en la conducción, Miguel Ángel Carrión, desde Tucson, Arizona. Hace muy poco, a finales del año anterior, eh, leía un artículo de la BBC, eh, en el que hablaba un panelista desde Querétaro, México, en una exposición, en un evento desde Querétaro, México, donde él señalaba y él decía que nos estamos transformando en una generación de cabizbajos, porque tenemos demasiados estímulos a la mano y realmente nos hemos olvidado de observar el cielo, eh, que en cuyo caso fue demasiado importante para nuestros antecesores. Por medio de este espacio de Astrociencias de Ecuador queremos revivir esa observación del cielo. Hoy vamos a hablar de los eclipses. Vamos a iniciar hablando de los eclipses, pero también habrán momentos donde queremos presentar todas esas joyas que nos tiene guardado el cielo nocturno. Cedo la palabra a mi coanfitrión Miguel Ángel Querrión, quien nos ayuda desde Tucson, Arizona. Adelante, Miguel Ángel. Eh, es incluso poder estar aquí y hacer esta charla. Eh, me parece que compartir los conocimientos astronómicos y divulgarlos al público es muy importante. Y especialmente, como tú decías, hay que, mirar la, hay que volver la mirada al cielo. La tecnología de ahora nos permite hacer esto: unirnos juntos desde todos los países, desde Argentina, México, Ecuador, Estados Unidos. Y. Esperemos que esto de frutos, este espacio no solo será de conversación, habrá charlas, conferencias, así como observaciones, no? Observaciones virtuales que las compartiremos desde varios países del mundo también. Hoy hablaremos sobre eclipses solares. Tengo eh, el honor de presentar a Tania Arguijo. Ella es graduada de física en la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León y obtuvo también el doctorado de astrofísica en el Instituto Politécnico Nacional. Es fundadora de la Sociedad Astronómica de Nuevo León. Ha sido diputada de, de la Unión del 2015 al 2018, donde ella consiguió la ley de la protección de los cielos oscuros. Es algo muy importante para nuestra actividad, tener acceso al cielo y a las estrellas. Ella tiene, es una divulgadora científica, ha dado charlas en, todo, en todas partes del, del planeta y tiene una activa acción en la divulgación científica en México. Bienvenida, Tania. Gracias, Miguel, eh, Jaime y Denis. Gracias por compartir este espacio y por la invitación. Estoy muy agradecida. Este, no, realmente no agregaría nada más a la presentación. Este, has, has hecho una buena, un buen resumen de la semblanza. Eh, me agrada mucho estar en este espacio. No es la primera vez que estoy participando para Astrociencias Ecuador y estoy muy contenta de volver a estar aquí. Eh, Jaime tiene la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, tenemos comentarios en el Facebook: dicen pura gente chévere. Entonces estamos en, en, en onda. Tengo el privilegio de presentarles a Denis Martínez. Denis es un astrónomo aficionado de la provincia de Río Negro, Argentina. Desde el año 1996 se ha dedicado a la divulgación científica, especialmente en la astronomía. Eh, en el ámbito educativo, desde el año 2011 es titular de un planetario móvil digital. Eh, es creador de la primera agrupación de astrónomos aficionados de Río Negro. Presidente de la Fundación de Astrónomos Aficionados Hemisferio Sur, fundador del Parque de Ciencias del Espacio y Tierra en sipoleti, junto a la Estación Meteorológica SML. Además, es director del Observatorio Astronómico Tharsis y Observatorio Astronómico Creek. Astroturismo a Las Grutas desde el 2019, embajador de Cielos Oscuros UIA UNESCO y capacitador NACE. Bienvenido, Denis. Hola, Jaime, Tania y Miguel. Un placer estar con ustedes. Eh, gracias por la invitación y es muy lindo unir a, a toda Latinoamérica y a América en general con, con estas propuestas de, de divulgación científica y, y esto de fomentar el interés por, por las ciencias y bueno, con un tema tan lindo como es y apasionante el tema de los eclipses así que gracias por, por la invitación un, un placer estar con con, con ustedes y, y bueno aprender también de ustedes y de toda su experiencia Eh, gracias, Jaime. Eh, permítame compartir la pantalla. Eh, Pueden ver. Estamos viendo la presentación, Miguel Ángel. Ya, pero eh, ¿está ampliada? Eh, no, está en, en la vista de diapositivas todavía. Ya. Chequeando. Ahí está ampliada. Muy bien. Bien, eh, hablando de eclipses eh, totales, eh, eh, hablando de los eclipses solares, básicamente existen tres tipos de eclipses, aunque también podríamos hablar de un cuarto. Existen los eclipses parciales, anulares, totales y otro tipo de eclipses medio extraños que incluso se dio hoy que son conocidos como híbridos, que es una combinación de eclipses anulares y totales. Es interesante que en los eclipses nos preguntamos por qué no los vemos cada mes, ya que te, se producen lo, debido a que la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Si la Luna gira alrededor de la Tierra una vez al mes, deberíamos tener usualmente muchos eclipses o siempre. Y eso no se da debido a la declinación de la órbita de la Luna. Eso hace que los eclipses no se den siempre. Estos probablemente se dan entre cinco o siete veces al año y depende de la posición de la Luna. En su órbita en relación a la órbita a la eclíptica, es decir, muy cerca, esto se produce muy cerca de los nodos. Los nodos lunares son lo, donde se convergen las dos órbitas, la eclíptica y la, y la lunar. Esta declinación, esta diferente declinación, tiene un grado 5 grados punto 1 minutos. Es lo suficiente para cuando, en el, cuando la luna eh, está girando y se encuentra muy cerca de la luna nueva antes o después, esta, al estar cerca de la eclíptica, es lo que se produce en los eclipses. Dependiendo del de grado de separación del punto central del nodo, tenemos eclipses parciales y eclipses totales. Ahora, si la luna está un poco alejada, está en el afelio, alejada de la Tierra, esta aparentemente se ve más pequeña y va a cubrir menos el Sol. Y de ahí se da este tipo de eh, eclipses que les conocemos como anulares, porque se, se forma un anillo alrededor, que lo conocemos a veces como anillo de fuego. Aquí podemos ver. Eh, la diferencia del ángulo de las dos órbitas, usualmente los rayos del Sol, al, al cruzar la Tierra, va a crear una sombra. Y esta sombra, si la Luna está muy cerca de la, de la, de la, orbit, de la órbita de la eclíptica, va a producirse el eclipse. Y lo mismo cuando está frente al Sol. Aquí vemos un diagrama un poco más específico de lo que hemos hablado. Los nodos lunares, como hemos dicho, es donde se juntan la eclíptica como, con la órbita de la, de la luna, ¿no? Eh, esta diferencia es de 5.1 grados. Lo interesante de los eclipses es cuando se da un eclipse lun eh, lunar a los 15 días, se va a producir otro eclipse y a los seis meses también. Hablando de la geometría de los eclipses, los eclipses totales, hay una coincidencia muy interesante, que es el Sol está a 400 veces más la distancia de la Tierra que la luna. Y la luna es 400 veces más pequeño que el sol. Esta coincidencia hace que aparentemente la luna, cuando está entre la Tierra y el sol, lo oculte. Casi tienen el mismo tamaño eh, aparente, que es de más o menos medio grado. Pero cuando la luna está un poco en Afelio, más lejos, esta no avanza a cubrir toda la silueta del Sol y por eso se produce eh, el eclipse anular. Si este ángulo no es, es un poco alejado sobre el, el grado sobre el grado del centro del nodo y la Luna está muy cerca de ahí, se pueden producir los eclipses. Eh, parciales, como llamamos, porque va a cubrir solo una parte de la superficie del Sol. Y en el caso de los eclipses híbridos, como el que hubo hoy, es una combinación de un eclipse anular y total. Anular en cierta parte específica del, del camino que sigue el eclipse, pero en otras regiones, dependiendo de su latitud, norte a sur, tienen un ángulo para ver el eclipse, pero en forma anular. Y este dura muy poquito. Es muy, muy corto este eclipse, pero es una combinación de dos. Hay que notar que cuando se produce un eclipse de sol total, en otras regiones que no están en la franja del camino del, del sol, de la sombra de, 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 la, de la, donde, donde está el camino, que no sigue la sombra de, de la luna, va a ser un eclipse parcial. Aquí notamos eh, en otro de este diagrama eh, cómo se ven los eclipses. Cuando la luna cubre totalmente el sol, tenemos un eclipse solar que vamos a ver. Es un eclipse que tiene sus fases. Eh, se los conoce como Fase 1, 2, 3, 4, 5 y la parte central es cuando está cubierta todo el sol, produce, se puede observar la, la corona. Como recomendación, nadie debe ver el sol directamente en ningún tipo de eclipses excepto en la fase total del sol. Es la única forma, el único momento que se lo puede observar. Eso más tarde Jaime les va a indicar. Y aquí tenemos un diagrama sobre los eclipses parciales, es decir, en cierto sentido como que se pierde esa sombra del central de la luna y la penumbra va a cubrir parte de la Tierra, dependiendo de la latitud, se produce el eclipse parcial. Aquí les puedo compartir unas fotos del de, de, de eclipse total de Sol, pero en su primera fase eh, viene a ser parcial, porque va, va eh, progresivamente. El primer contacto es cuando la luna topa la, el perfil del Sol, este comienza a avanzar. En otras regiones, así se produce el eclipse eh, parcial de Sol, este avanza pero no avanza a cubrir totalmente el Sol. En los, en los eclipses anulares, como hemos dicho, eh, la, tier, la Luna está un poco alejada más de lo normal. O, bueno, está en afelio. En la Luna eh, no tiene una órbita totalmente eh, esférica, sino que tiene dos puntos, al, a, que un punto más alejado y un punto más, cerca, más, más cercano. El más alejado usualmente... Eh, cuando se encuentra en el en la Luna nueva y está muy lejos, ahí es donde se produce el, el eclipse anular. Y la fase es muy similar al eclipse, eh, digámoslo, eh, eh, total o parcial. La, 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 la Luna entra, pero este se centra. Al pasar por el centro del, del Sol, al cubrirlo, no avanza a cubrir todo y vemos el anillo. Estos eclipses pueden ser muy largos a veces, pero algunos son extremadamente cortos que duran solo segundos, dependiendo de las condiciones de las órbitas eh, de la Luna alrededor de la Tierra. Aquí vemos una foto eh, del eclipse total del Sol. Observa, lo observé en Casper en Wyoming en Wyoming en el 2017 donde se puede ver la corona que es fascinante verlo eso más tarde podemos conversar como, con con Denis y a ver si puedo remover esto para que se vea mejor Aquí tenemos la fase completa de un eclipse total de sol. Primera fase, el primer contacto que se llama, topa, entra a la. dura más o menos dos o cinco horas, dependiendo. Avanza. Al, al segundo contacto, al, cerca del cubrir totalmente el sol, vemos algo así como le llaman diamante. ¿no? Un pequeño, el último, digamos, de antes de que la corona, la, la luna cubra totalmente al sol y asome la corona. En este momento, se, segundos antes de nosotros percibir la corona, podemos observar las llamaradas la, o oh, protuberancias del sol. ¿No? También a veces, eh, como en este caso aquí, hay unos pequeños puntos brillantes que lo llaman eh, como perlas, ¿no? Se observa de ir a fase total, que es la fase de donde se verá la corona, esta va al siguiente contacto y ya empieza a acabarse el, el eclipse total de, de sol y sigue avanzando. En este caso, las tomas son un poco rojizas, todo porque ya estaba nublado y las condiciones fueron totalmente diferentes. En la parte superior podemos observar justo antes de... El periodo total, eh, las protuberancias. Esta foto me, me parece muy interesante porque incluso podemos ver la sombra de la protuberancia en la corona. Es algo espectacular. Esta foto me llama mucho la atención. Es una secuencia de varias fotos con los mismos instrumentos, las mismas cámaras, pero desde diferentes sitios del planeta. O sea, siguiendo el. Eh, el, 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 el eclipse total. Bueno, sería un proyecto muy interesante hacerlo, ¿no? Y como había dicho, hoy tuvimos un eclipse. Fue visto desde Australia y la parte de la, de la Oceanía. Fue un, un eclipse híbrido. Y. Para quienes nos interesan la, los eclipses y entender un poco más, vemos estos diagramas ¿no? de eclipses, donde podemos ver que la parte central nos indica el pad, el camino del eclipse en la fase total. Eh, cam, alejándose del área, eh, cambia la latitud, el, el eclipse ya es parcial, entonces va viendo por un porcentaje nomás, hasta las áreas límites. Fuera de esta área ya no pueden observar el eclipse. En esta tabla podemos ver mucha información, un poco mucho más técnica eh, relacionada con el zarros, la secuencia del zarros, cuestiones ge eh, geodésicas, la duración del eclipse también, la altitud del sol, todo eso. Más cerca. Eh, como hemos visto, estas ya son fotos de hoy y del eclipse total y parcial, parcial para algunas partes, total para otros sectores de, desde la zona de Australia. Parece que esta era de Papua, Santinidad, algo por ahí, de estilo. Este es otro diagrama eh, del camino del eclipse. Podemos observar el tiempo Cómo avanza el, el eclipse. Bueno, les había explicado un poco sobre, sobre este diagrama, aquí lo vemos mucho más cerca, podemos notar eh, toda la información relacionada con el eclipse. Eh, aquí, esta parte es muy interesante: el Zarros. El ciclo de Zarros, esto fue descubierto por los caldeos cientos de años antes de Cristo. Ellos notaron una friosidad. Ellos notaron que cada 18 años, 10 días, se produce, se repiten los eclipses. E incluso, no hace mucho, se descubrió un mecanismo llamado antiquitera que pueden producir, ellos podían determinar los eclipses de una manera calculada, como una computadora. Eh, esto fue hecho ya incluso como parece como 200 años antes de Cristo por un, un famoso griego. Eh, el ciclo de zarros de 18 dura 18 es básicamente exactamente son 6585.3213.47 días solares, es decir, 18 años puede ser 10. 11 o 12 días, dependiendo de cuántos días, eh, meses, eh, bisiestos hay, más 8 horas. Nosotros conocemos tres tipos de meses lunares, sinódicos, dracónicos, onomásticos. Y estos cuando los combinamos podemos crear unas series de Zarros mucho más grandes. Y Van der Van de él en 1887 propuso y creó esta serie de eclipses donde se repiten absolutamente todos, pero en un largo, largo periodo. Puede llegar esto a 12, 13 centurias. Eh, los eclipses es interesante porque se repiten, pero debido a esta diferencia de, de, de mes, del mes sinódico, lunar, hidracónico y, y onomástico, hay ocho horas de diferencia. Y eso hace que el mismo eclipse, por ejemplo, cuando se repite, se repite la misma eh, geometría, pero 120 grados adelante. Y varía un poquito hacia arriba. Básicamente, cada 18, 18 años o 10 días, 8 horas, se repiten, pero depende un poquito con cierta variación dependiendo de la distancia de la Luna. Esas son diferencias que nos permiten, con todos esos conocimientos, poder pronosticar los eclipses de aquí a 10.000 años. Entonces, este ciclo de Zarros, como había dicho, tiene 18 años, 10 días, 8 horas. Si tienen en esos durante 10 años hay un día, eh, el mes tiene 29 días, el mes de febrero tiene 29 días, año bisiesto, pues aumenta, ¿no? Eh, dos eclipses consecutivos es cuando están en el mismo nodo, es decir, es el periodo de Zarros de 18 años. Estos los han clasificado por familias y, y series. Y estas series, claro, son de 12 a 13 mil. Aquí podemos, por ejemplo, un ejemplo, ver cómo los eclipses se repiten, el mismo pad, pero con una diferencia de 120 grados debido a las ocho horas de diferencia en, en la Tierra. ¿no? Y un poco se desplazan hacia el sur, hacia el norte de, del hemisferio. La, el ciclo de Sarros empieza a contarse desde el norte, desde el primer eh, eclipse al norte y este termina en la parte sur. A ver si corre esto. Okay. Si Esta es una serie de eclipses. Dura como 1262 años, como ven acá arriba, desde el año 1200 al 2000. 2262 me parece, son todos los eclipses que se van a producir en esta serie de... Y es muy interesante esta serie, el Sarro 136, eh, que fue el eclipse total de, de Sol pasado. Es interesante porque en este se produjeron los dos eclipses más largos en los últimos 10.000 años. Y los dibujamos vienen a ser así. Estos son los pads de los diferentes tipos de eclipses solares. Y si notan, algunos tienen su misma geometría, ¿no? Con 120 grados de diferencia. Nos ha interesado esto porque eh, el 8 de abril del próximo año tendremos un eclipse total de Sol. que va a ser visto desde... Eh, ah, no, perdón, este es del 8. Es, ah, okay, estoy equivocado, perdón, es, me avance un poquito. Este es el eclipse que estamos interesados en observar. Probablemente eh, eh, Tania nos va a hablar sobre eso. Tienes proyectos de observación de eclipses. Y nosotros también tenemos planeado colaborar con otras organizaciones eh, para poderlo transmitir desde Estados Unidos hasta Brasil y algunos otros países que tendrán el eclipse parcial que puedan participar. Y este es el eclipse total de sol que se producirá el próximo año, el 8 de abril. Asimismo, va, entrará por México y cruzará casi toda Norteamérica pasando por el noreste de Canadá. Y para el 24 también, el 2 de octubre, como si ustedes notan las fechas, casi muy seis meses después se repiten, ¿no? Pero en diferente lugar. El mismo dicho se repite, pero en diferente lugar. Esa es mi presentación. Si tienen alguna pregunta, estoy... Muchas oh, gracias, Miguel Ángel. Está. Nos envían saludos a todos. Saludos, Denis. Fuerte abrazo desde las grutas de parte de Rob Cosmo. Saludos a todos desde Chile y en especial para Tania Arguijo, París Bustos sí. Contreras. Eh, saludos desde Quito, Ecuador, de Allen Naranjo. Saludos desde Cananea, Sonora, México. Muy buena información. También tenemos saludos de Brian González desde Paraguay en sintonía y esperando los eclipses mexicanos. Rafael Salinas nos eh, saluda desde Cuenca, Ecuador, y Carl Silvera desde Londres. Cedemos la palabra a Tania Erguijo. Tania, sabemos que tienes una agenda muy apretada en México por el tema de los eclipses. Cuéntanos, por favor, de tus proyectos. El espacio es todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto. Eh, agradezco mucho la invitación nuevamente y sé que tengo el tiempo también limitado, entonces, pues sí me gustaría compartir también pantalla, porque sí tengo varios proyectos, pero yo creo que ahorita el importante, el que ahorita le está dando la vuelta al mundo, eh, y digo literal, porque ya nos han llamado de varios países diciéndonos, pues ya saben, ¿no? De eh, cómo le hago para entrar al país, quiero ir a ver el eclipse, dónde me puedo hospedar, todo el tema. Entonces... Eh, estoy al frente del proyecto Ruta Eclipse, hay todo un equipo detrás, obviamente este, hay todo un equipo que, que colabora, tanto nacionales como internacionales, justamente para un tema de transmisión y bueno, eh, voy a compartir pantalla si ¿sí puedo eh? ahí va, claro que sí Tania eh, es muy larga mi presentación entonces me voy a ir súper rápido este... No importa, igual tenemos toda la noche. Ah, bueno. <laughs> ok, déjenme entonces tu pantalla. Nada más esperamos que no sea impaciente, Denis. Eh, ya te, te toca no. el turno, Denis. Lo voy a hacer rápido, <laughs> Denis, te lo juro. No hay Palabra. ningún problema, yo lo estoy disfrutando, no. así que. Sigan, <laughs> sigan, sigan el bueno. es suyo. Gracias. Les cuento, el proyecto Ruta Eclipse 2023-2024 justamente es porque vamos siguiendo eh, la trayectoria de esos eclipses, el, eh, bueno, sobre todo aquí en México, porque como bien ya lo comentó mi compañero que me antecedió, pues hay, hay todo un ciclo, entonces caemos justo en ese ciclo donde tenemos ahorita un eclipse anular el 14 de octubre, sábado 14 de octubre este año, y seis meses después tenemos el del 8 de abril del 2024 entonces bueno pues básicamente son esos eh, ambos los compartimos también con estados unidos y uno de ellos pues también con canadá y el otro pues con el resto de américa américa latina eh, bueno pues el proyecto se los quiero describir porque yo sé que hay mucha gente en otros países que va a venir a méxico entonces es importante que conozca lo que estamos haciendo, lo que estamos elaborando, por si quieren unirse a este proyecto, bueno, más que el proyecto, vivir la experiencia y estar aquí en México. Deberían de conocer todo lo que estamos planeando para que sientan la seguridad y la tranquilidad de que vienen a un país hermoso y además pues van a vivir la experiencia del eclipse. Nosotros tenemos un objetivo, este, el tema de la capacitación, el scouting de toda la UMBRA, eh, hemos, tenemos o contamos con la participación de la academia, medios de comunicación, gobierno, sector turístico, agrupaciones de divulgación, astrofísicos, colaboradores internacionales, patrocinios y ventas. Y bueno, el objetivo principal de este proyecto es preparar a México para los eclipses. Y digo preparar porque el último eclipse que México tuvo fue en 1991. Le llamaron el Gran Eclipse Americano porque eh, justamente, como comentó también mi compañero, los eclipses alrededor del mundo, su obscuridad dura entre uno y dos minutos en promedio, pues, puede ser incluso menos, pero el del 91 duró más de siete minutos. Entonces fue una locura, este fue algo muy documentado y bueno, pues han pasado tantos años, ya, más, ya 30 más de 30 y ahorita pues tenemos estos eclipses que justamente también tienen una muy buena duración tanto el anular como el total, entonces por eso estamos muy contentos. Bueno, ya no voy a omitirlo, ya lo explicó mi compañero. Tenemos ahorita un trabajo enorme aquí en México. Estar ahí con los medios de comunicación pegados porque detestamos que suban notas eh, falsas, fake, que circulen, ¿no? Este tipo de, de, de notas y que la gente pues lo comparte porque, pues, no desconoce el tema. Entonces, hay que estar luchando contra corriente con los medios y, al contrario, pasarlos de nuestro lado para que nosotros, pues, podamos orientarlos a la hora de, de publicar alguna nota. Este. Y bueno, el scouting de la umbra para el eclipse anular del sábado 14 de octubre va a pasar por la península, es decir, viene a Estados Unidos, cruza el Golfo de México y entra a la península de Yucatán, la parte que le toca a México. La península de Yucatán está compuesta por tres estados, Campeche, Yucatán y Chetumal. Pero de esos tres estados solamente pasa por una franja. Aquí cabe recalcar que el camino, el largo, el trayecto pues puede variar, puede ser corto o largo, pero el ancho este, no varía tanto, va desde los, desde los 180 a 200 kilómetros en línea recta. Entonces, ese intervalo es lo que me abarca justamente la ciudad o, bueno, la capital de Campeche, Celestún de Yucatán y Chetumal este, de Quintana Roo. Entonces, esa franja, esa pequeña franja contiene esos tres lugares que pues básicamente eh, componen, ¿no? las sedes que vamos a formar para recibir a la gente. Tenemos también a Mérida, Mérida la capital de Yucatán. Mérida no tiene la anularidad, está a tan solo 40 minutos de la anularidad completa. Este, pero lo padre de Mérida, no sé, para los que los que los que conocen, pues sí, ya, pero los que no, la península de Yucatán, así como una parte también de, de Belice y Guatemala, Toda esa zona se compone o se le conoce como zona arqueológica maya. Los mayas dominaban toda esa área, entonces hay muchas ruinas, muchas pirámides. Es muy conocido eh, Yucatán por justamente por sus pirámides. Bueno, pues este lugar también se va a habilitar como una sede para observar el eclipse al 98% eh, desde las pirámides, desde las zonas arqueológicas. Y bueno, miren, ahí vamos ahí vemos ya la sombra un poquito ya más más de cerca, ¿no? Miren, Mérida está a nada a nada de la anularidad, pero pues finalmente está fuera. Este, Campeche sí está dentro, Chetumal y bueno, algunos este pueblos muy pequeños. Y entonces, parte del scouting es justamente que <coughs> perdón, las ciudades cuenten con la infraestructura, las la la conectividad necesaria para poder llevar a cabo este, este evento. Y si no cuenta con ella y aún así quiere estar dentro del proyecto, bueno, los asesoramos, pero van a recibir menos gente para que no colapse el lugar. Eh, una de las sedes oficiales de este año es Campeche, justamente por lo que comenté aquí. Miren, de hecho, tiene playa, tiene salida, literalmente salida al mar y eh, está dentro de la anularidad. Este es el malecón del lugar que se va a habilitar. Bueno, obviamente es una foto corta, pero el malecón es muy largo, más una plaza que está enfrente. Y todo eso lo va a habilitar el municipio de Campeche para recibir a los miles de visitantes que van a estar eh, dándose cita este año. En Mérida, como les comento, hay tres sitios que habilitó el municipio. Para justamente vivir esta experiencia. Obviamente, aquí cabe menos gente, aunque llenemos los tres lugares, pues no se va a comparar también con, con la cantidad de gente que va a llegar a Campeche, ¿no? Que es un lugar como más abierto. Aquí estos sitios son cerrados. Normalmente, un sitio arqueológico está cerrado y depende del municipio. Así que, pues le agradecemos mucho que nos permita utilizar estas ruinas, estas pirámides, zonas arqueológicas para llevarlo a cabo, porque finalmente se convierte en un fenómeno muy padre, la experiencia muy personal, entonces la gente le va a encantar. Y bueno, justamente, bueno, ya lo explicó mi compañero, el tema de los eclipses parciales, tales anulares híbridos, me la brinco, pero nos vamos al día lunes 8 de abril. Lunes 8 de abril del 2024 tenemos a ciudades como entra por el Pacífico eh, y entonces al primer lugar que toca es Mazatlán, Sinaloa, después de ahí entra el estado de Durango. Para terminar en Coahuila y después irse a Estados Unidos. Justamente aquí tenemos la trayectoria. Tenemos aquí a, a Sinaloa, Durango y Coahuila, de los cuales son 57 municipios dentro de la Umbra, la Umbra, la Sombra, la totalidad. De estos 57 municipios, escogimos algunos municipios para convertirlos en sede. Ahorita van a ver que es una sede. Y bueno, ya están avisados, entonces ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero para que vean que sí cubre una buena franja del noreste mexicano, son 57 municipios, pero bueno, no todos cumplen con los criterios para convertirse en sede. Mazatlán Silanroba, yo siempre pongo así como resalto algunos lugares para que, para que escojan, ¿no? Porque a la hora de venir van a decir, bueno, ¿dónde, ya clásico, ¿dónde se ve mejor? ¿dónde la pasó mejor? Donde quieran, mientras sea dentro de la Umbra va a ser un espectáculo y una vivencia personal muy padre. Pueden estar eh, acostados en la playa con un coco, viéndolo desde Mazatlán Sinaloa, pues no estaría nada mal. ¿O qué tal si nos vamos a Durango, que por cierto contiene el municipio de Nazas, que es el municipio que va donde va a durar más el eclipse? Como en cualquier cosa astronómica siempre hay un máximo y aquí le toca a Nazas Durango con un tiempo de 4 minutos 28.1 segundos. Entonces, ¿Quieres estar en la playa con un coco? Ah, pero es menos tiempo. ¿O quieres llevarte el tiempo máximo para fotografiarlo? Porque en fotografía el tiempo vale mucho. Puedes hacerlo aquí. Y bueno, recordarles lo que comentó mi compañero, verla el anillo de diamante, ver las perlas de Baileys, ver la corona. Bueno, en fin, eh, puedes aprovechar justamente en este estado que tiene un buen tiempo de duración para hacer unas buenas tomas. ¿O qué tal las dunas, Coahuila? que es el último estado por donde va a cruzar del territorio mexicano. Se distingue porque tiene dunas de silicio, de yeso y estas dunas este de, de arena amarilla que tenemos aquí, este y bueno, obviamente esta no es una imagen de las dunas, pero me refiero a de las dunas de Coahuila, pero algo así tendríamos porque literal así están las dunas de Viesca y justamente tendríamos una imagen, eh, bueno, no tan, tan fantasiosa, pero sí muy parecida, y es que Monclova es un municipio que también se adhiere al, al, a Coahuila como sede. Cuatro Ciénegas tiene dunas de yeso, Viesca pues tiene unas dunas así de, de arenita amarilla. Entonces, pues imagínense, también está en las dunas observando el eclipse. O sea, finalmente aquí en México cada sitio aporta su patrimonio, su personalidad, para que tú lo vivas de una manera diferente. O sea, dependiendo del lugar que te vayas, todos lo van a vivir totalmente diferente. Y bueno, hemos colaborado con autoridades de diferentes municipios de Durango, de Coahuila. Hemos hecho, miren, o sea, nos hemos reunido con autoridades justamente para explicar el evento. ¿Y qué creen? Los convencí, pero los convencí porque realmente el proyecto es muy bueno. Y ellos quedaron fascinados. Es decir, ellos como autoridades tienen la infraestructura, tienen los medios y nosotros somos los astrónomos. Así que nos vamos a complementar súper bien. Ahí estoy en la península de Yucatán, justamente hablando, ahí estoy platicando con, con estudiantes en, en, en Ciudad de México para pues justamente invitarlos al proyecto. Son divulgadores científicos. Ahí seguimos con autoridades. es O sea, por eso es una tras otra, tras otra. Y esta es la última reunión que tuvimos a nivel estatal con el gobernador de Durango. No sé cuál sería el equivalente de sus países, pero aquí es como que municipio, estado y el presidente de la República. O sea, en, 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 en niveles de gobierno. Entonces estoy este, con el gobernador de Durango. Dimos una rueda de prensa y él, él anunció la sede de su estado, se puso la camiseta y bueno, para adelante. Ahorita estamos trabajando muy bien con ellos. Estamos, este pues planeando justamente lo que les estoy platicando. Aquí estamos una parte, una parte de los colaboradores de este, nacionales, sí, son puros nacionales que estamos dentro del proyecto y digo que es una parte, faltaron muchos, pero bueno, somos bastantes y somos, este, somos los buenos ah, y vamos a hacer un proyecto muy padre para que la gente pues no lo pueda olvidar. Los astrónomos son muy importantes porque ellos van a, a narrar el fenómeno minuto a minuto. Este, en un escenario ahí con la autoridad, unos van a estar haciendo fotografía, otros van a estar en telescopios, otros van a estar con medios de comunicación. Realmente queremos tener todo cubierto, que realmente México viva completa la experiencia, estés o no estés en las sedes. Y bueno, el visor aprobado por la OMS, afortunadamente, bueno, pues nosotros estamos aquí cerca de la frontera y podemos tener acceso a muchas cosas como los visores porque los fabricantes pues se encuentran en Estados Unidos así que eh, hemos tenido una buena colaboración un buen acercamiento y pues realmente ellos son los que cumplen con las normativas y, y bueno estamos contentos de, de que tengamos visores que no nos vayan a dañar nuestros ojitos y bueno pues como en cada clip se supongo en cada parte exacto como Jaime trae su visor <laughs> así también nosotros este y luego, por ejemplo, tenemos, bueno, pues souvenirs, ¿no? Playeras, ya empezaron a salir las playeras oficiales, que, como la que yo traigo, y los visores. Astronomía inclusiva. Algunos municipios van a hacerse de traductores de lenguas de señas mexicanas, para justamente mientras está el, el, el astrónomo narrando el fenómeno, pues también va a estar ahí un, un traductor. Entonces, eso es bueno, estamos hablando ahí de un tema inclusivo que a, al, a la gente de esos municipios les encantó esta parte. Y bueno, ¿cuál es la estrategia? Pues básicamente, como dije, el último fue en el 91, duró 7 minutos y. En México tenemos un anular y luego un total. Y los próximos eclipses en México van a ser hasta el 2052, 71, 74 y 2198. Por eso la importancia que la gente no se pierda estos dos eclipses que van a acontecer pronto. Y bueno, te ejecutamos un plan que se llama eh, Inside the Path. Básicamente es que todo el que se encuentre en el trayecto de la umbra puede acceder a los beneficios de este programa. Por ejemplo, todos los hoteleros, Airbnb, la gente que rente un cuarto, puede tener una insignia fuera del, del, de su lugar para que afuera diga, por ejemplo, este hotel es parte de la ruta Eclipse y viene ahí el, el día, la hora, las coordenadas todo y lo van a tener afuera. Obviamente al estar, al ser parte de este programa, este también obtienen una capacitación. Si yo llevo a un hotel, pues de perdido, este sé que la gente del hotel que me va a recibir sabe qué va a pasar y está un poquito consciente, inclusive hasta puede dominar en tema un poco para que lo pueda explicar a los huéspedes. Asimismo, hacerles entregar su playera, su visor a todos los que vayan a hospedarse a ese hotel, eh, también tener publicidad en todas nuestras redes sociales y pues realizar las reservas de una manera más eficiente. Para los medios de comunicación los vamos a capacitar en cuanto al tema, los vamos a asesorar en cuanto a los filtros, en cuanto a las notas normativas y siempre van a tener astrónomos ahí cerca porque van a transmitir en vivo y no dominan el tema, pues lo correcto es que tengan un astrónomo cerca que también vaya narrando el fenómeno la estrategia para los habitantes de cada sede de cada municipio es justamente que salgan y vendan su comida eh, renten sus cuartos porque ya viendo el historial de ciudades que han tenido eclipses en los últimos cinco años como chile ahora en, en, en australia eh, y justamente estamos viendo pues el, que de un pueblito que tenía tantos habitantes llegaron miles y miles de visitantes y bueno pues en algunos lugares que colapsa en otros no ahí ya va a depender de la forma en la que en la que el municipio decida encauzar este proyecto entonces sí es muy importante tener mucha colaboración tenemos mucha colaboración con ellos y bueno pues la derrama para los municipios es básicamente que todos los municipios cede tengan un camping previo. Si ya van a estar los astrónomos en todas las sedes, pues lo correcto es que tengan un camping previo para que la gente que ya anda ahí pues disfrute también de las noches, no solamente del eclipse. Así que tenemos mucho que hacer. Para los municipios, esta es la, la diapositiva más importante de toda la presentación. Vamos a tener un escenario, pantallas, área de medios de comunicación, telescopios, ventas, primeros auxilios y una enorme área de venta de comidas. Y pues la gente ahí en medio. El 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 tema aquí con la gente es el visor. O sea, el visor es fundamental para que la gente lo pueda vivir. Y ya si por alguna razón no alcanza, que es muy probable, pues van a estar las pantallas. Y bueno, pues por ahí un telescopio guiado que esté siguiendo al, al eclipse. Entonces también lo van a poder ver, además de verlo por, por las transmisiones y medios de comunicación. Y bueno, se activa el turismo. Obviamente, las agencias de viaje, las líneas este, de autobuses, los aviones, todo va a estar, pues se prevé que esté ya, creo que ya para la península ya está todo lleno. Para el día 8 ya está empezando la ocupación también, tanto hotelera como de, de servicios de transporte. Entonces, pues ya estamos súper preparados para recibir a. a estamos, estamos trabajando con una aerolínea que justamente le pone nombres a sus aviones y ya logramos que le pusiera ruta eclipse a, a, a su avión este y bueno aquí tenemos a todos los de hecho me falta este son todos los colaboradores nacionales e internacionales de divulgación de astrónomos instituciones universidades el mismo gobierno están metidos en este proyecto y bueno siempre agradecida con ellos y es todo así que eclipsense con nosotros y vengan a México gracias muchas gracias Tania Súper interesante tu, tu información. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuánto nos va a costar el coco? ¡Ah! Y cómo, y sobre todo, ¿cómo hacer para que el coco que regularmente cuesta 40 dólares la noche, no nos cueste $500 dólares la noche? Pues sí va a pasar. <laughs> Perdón, por ser tan directa, pero ya. no es por mí. Es que realmente, miren, sí. eh, yo sé que ha pasado incluso en Estados Unidos porque pues aquí los, aquí los tengo, yo vivo en, no. en Monterrey y los tengo a dos horas. Entonces, sé que ha pasado que, que reservan un año antes, o sea, y todo súper bien. El hotelero se entera de lo que va a suceder e inmediatamente te cambia la jugada. Y no le importa, o sea, te regresa lo tuyo y él sigue adelante con su super negocio, porque realmente este así lo ven, ¿no? Y por un lado... Entiendo, por ejemplo, entiendo a las zonas vulnerables o que están así como fregadonas, bueno, así decimos acá, este, que quieran a lo mejor aumentar los precios y aprovechar, porque a lo mejor va a ser el único día que realmente podrían aprovechar y la derrama se queda ahí, o sea, no es como que, que pagues otra cosa fuera de, la derrama se queda ahí y ayudas a la localidad. Por otro lado, también se nos hace muy exagerado que abusen de la gente, o sea, es decir... Ahí hay que mantener un equilibrio. Yo he platicado con autoridades al menos con los que yo estoy colaborando, si les hemos dicho que platiquen con todo el sector turístico, con todo el sector privado, porque sí sabemos que lo van a hacer, pero que no sea algo descabellado hasta eso que sí estamos pugnando porque los precios no sean algo alocado y exorbitante, porque incluso corren el riesgo que la gente pues no lo pague, entonces se van a quedar sin nada. Eh, se está trabajando en ese tema, no te lo voy a negar. Muy interesante la información, Tania. Gracias por tu intervención. No sé si quieren hacer alguna pregunta, a Miguel Ángel, Denis. No, no, yo básicamente quiero felicitarla por, por, por toda la organización que están haciendo, eh, porque me parece que es la manera correcta de encarar un evento de esa característica, por todo lo que implica, ¿no? La logística, el trabajo. Y, y creo que lo que siempre hace falta en estos casos es que todo el área donde va a estar el eclipse, ya sea parcial o, o la umbra, eh, tenga la información necesaria, tanto para la gente local como los prestadores de servicios turísticos, eh, la gente local, como aquel que quiera ir y hospedarse y vivir el evento. Así que me parece un trabajo enorme, eh, la, realmente la felicito. Eh, y es un trabajo que en algún momento acá en el 2020 eh, yo siempre intenté darle cuando teníamos el eclipse el 14 de diciembre del 2020, pero bueno, la pandemia fue la que nos frenó bastante, pero yo le tenía mucho miedo a la falta de organización justamente por todo lo que ella comenta, ¿no? la cantidad de personas que se van a mover, la, los precios exorbitantes que van a cobrar por ahí de alquileres los municipios que tienen que tener en cuenta, que tienen que habilitar, generar servicios, lugares para que la gente pueda eh, pasar la noche, para que no se prenda fuego en cualquier lugar, para que no se tire basura en cualquier lugar, para que no vayan al baño en cualquier lugar, eh, porque la cantidad de gente que se mueve por un eclipse eh, es tremenda. Y la, y la gran mayoría se mueve a último momento con lo cual hay mucho movimiento que por ahí, si no está bien pensado y diagramado la zona de la totalidad, eh, puede colapsar. Así que la quiero felicitar porque realmente un trabajo, como ella mostraba, un grupo enorme de gente y por suerte instituciones y gobiernos la han escuchado y han entendido que, que se debe hacer de esa manera. Así que simplemente felicitarla, que, que sirva de ejemplo sí. para otros países también. Sí. Y yo creo que nuestros países deben sacar provecho, ¿no? El aspecto del de económico, porque viene gente de todo el mundo. ¿No? Para el eclipse del 17, yo viajé a Casper, manejé 5.000 kilómetros. Había gente de, del Medio Oeste, eh, del Medio East, del medio desde Saudi Arabia, de Europa, de todo el mundo. Una ciudad de 120.000 habitantes, había 600.000. Tal cual. En y sumado caso de... a eso, sumado a eso, quería comentarle también, bueno, comentarle a todos, eh, esto que comentaba ella, ¿no? Que por ahí pueblitos que por ahí no tiene una afluencia turística eh, habitual, de golpe se encuentra con una, con una gran afluencia de, de gente, de público, y aprovechan y quieren como que sacar esa tajada en ese momento. Eh, a mí me gustaría decirle a esos pueblos. Eh, que no vean como única oportunidad eh, ese momento del eclipse, porque quizás, como me ha pasado a mí, yo me mudé a las grutas por el eclipse eh, y me quedé trabajando en el complejo haciendo astoturismo. Es decir, que el eclipse puede ser promotor de un emprendimiento que vuelva a generar que gente o turistas vuelvan a ese lugar, es decir, por el cielo, por, por diferentes condiciones de... De, del paisaje de lo que sea entonces quizás que sea la oportunidad de demostrar ese lugar pero no para sacar justamente la mayor tajada en ese momento sino para que generar en el futuro eh, trabajo creo que por ese lado lo tienen que mirar y tratar de aprovecharlo ¿no? así es gracias denis. Entonces, continuamos contigo, Jaime. Muchas gracias, sí, muchas gracias, Denis, y gracias por la palabra, mí, Miguel Ángel. Bueno, creo que me ha tocado mi turno y no saben lo increíblemente difícil que es transmitir y compartir la pantalla al mismo tiempo en Zoom, no se puede. Entonces, uh -huh. me van a tener que dispensar, les voy a eclipsar cinco minutos. Tengo una pantalla solo para mí, eh, que no puedo, no puedo transmitir en Zoom y... Y presentar pantallas, no, no, no se ve nada. Entonces, bueno, espero que les guste la, la presentación para ustedes y todos los asistentes virtuales. Bueno, estamos emocionados por ver el eclipse, no solo en la totalidad, sino también donde hay parcialidad. En el caso de nosotros, eh, en el Ecuador el eclipse del, eh, del año que viene va a ser parcial. Entonces, eh, seguro lo vamos a observar. Sin embargo, no hay que observarlo como sea. Y para esto yo les tengo una lista de cosas que tienen que ser muy, eh, tomadas muy en cuenta para tener una eh, observación completamente segura. Entonces, en primer lugar, una advertencia súper importante. Ver cualquier parte brillante del Sol, aunque sea un 1% de, de su claridad, eh, a través de un lente, a través de una cámara, unos binoculares o un telescopio sin protección. Eh, y donde no esté asegurada, sobre todo, donde no esté intervenida la parte frontal de la, de la óptica del telescopio, causa, va a causar inmediatamente graves daños a la vista, y llegando a, incluso al punto de ceguera permanente. Esta advertencia también es válida no solo para un telescopio, sino también para la observación del eclipse a simple vista. Entonces, mucho cuidado con los con los niños que nos están viendo o los adultos, padres de esos niños, en ningún momento hay que descuidarse de, de, de nuestros hijos, ¿no? Y, y siempre y en todo momento la observación debe ser completamente, completamente segura. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las reglas? ¿Se acuerdan de las tres reglas de la robótica en, el, en todas las películas famosas? Pues aquí también les tengo tres reglas para la observación del eclipse y se tienen que respetar absolutamente las tres. ¿Cuál es la primera? No ver el sol directamente sin protección especializada, obviamente, para los ojos en este caso. La segunda, nunca ver el sol directamente sin protección especializada para los ojos. Y la tercera, jamás ver el sol directamente sin protección especializada para los ojos. Oye, Jaime, pero estás repitiendo la misma regla tres veces. Pues no es así. Nunca será demasiada la advertencia para eh, la observación segura de un eclipse solar. Entonces, en este caso, no hemos hecho una sola regla, hemos hecho tres reglas. La, las tres reglas tienen, obviamente, una muy particular excepción, sino que la muy particular excepción la he puesto en letras pequeñísimas para que ustedes no alcancen a leer, porque es mejor no alcanzar a leer esa regla y observar el eclipse de manera segura antes que no hacerlo de manera segura. Bueno, ya vamos a explicar luego, luego vamos a usar un ente de aumento. Y vamos a ver cuál es esa eh, muy, muy, muy particular excepción a estas, a estas tres reglas. Siguiendo con el, la, la intervención, esta es la consecuencia de no observar el, el eclipse solar de manera segura. Si no observamos el eclipse solar de manera segura, corremos el riesgo de que básicamente la radiación UV del Sol penetre en nuestras retinas se produzca una reacción química muy particular. Y el efecto en médico, en este caso, que se causa es lo que se re reconoce eh, o se conoce como retinopatía solar. Ustedes observarán aquí que hay un punto ligeramente amarillo seguido por una zona ensombrecida dentro de la retina eh, del ojo. Entonces, básicamente, bueno, no he traducido esta información, pero porque yo la he considerado como que es bastante importante leerla en el contexto original. Esta no es una observación que la he publicado yo, está disponible en este blog y ustedes luego lo pueden, pueden consultar, el artículo completo. Pero ¿por qué el eclipse es tan peligroso? ¿Por qué es tan peligroso observar el eclipse sin la protección apropiada? Porque el sol no nos advierte. Cuando ustedes observan el eclipse sin protección, no hay dolor. No va a haber dolor, no va a haber molestia evidente de los ojos, no va a haber eh, resequedad. Eh, y ustedes se van a dar cuenta tal vez cuando sea demasiado tarde y cuando el daño ya está hecho en su, en, en su retina. Eh, como les había manifestado, el daño no se da inmediatamente, sino que se da, tal vez se puede dar muchas horas después. Y nosotros vamos a notar que la visión cambia, la, las, las cosas comienzan a verse más oscuras tal vez las cosas comienzan a verse borrosas o, o distorsionadas básicamente lo que se afecta es el área central de la visión no nosotros vamos a ver básicamente un punto más negro en el área central de la visión donde es todo más difuso más oscuro In inclusive pueden experimentarse dolores de cabeza o migrañas y uh, eh, el de el deterioro el deterioro de la retina es, es ¿no? Es progresivo, es progresivo, puede manifestarse inclusive hasta 24 horas después del, eh, del eclipse. Bueno, y una vez que nos pasó esta, eh, eh, ¿qué pasa si no vimos el eclipse eh, de manera segura? ¿Hay algún tratamiento? ¿Se puede curar los ojos después de haber observado el eclipse así? Pues no. De acuerdo a la AAO, que es la Asociación de Oftalmología Americana, no existe tratamiento. Para cuando los ojos ya se, se dañan. No existe tratamiento conocido que sea beneficioso para, para aliviar esta retinopatía, otra que aliviar tal vez el dolor, pero fuera de aliviar el dolor realmente no se pueden aliviar los, los síntomas de pérdida de la, de la visión. Por lo tanto, aquí la educación es primordial. Eh, enseguida, durante el eclipse, y es lo que ya les había mencionado, nosotros podemos, si no utilizamos el equipo apropiado, nosotros podemos estar, eh, tal vez, muy engañados o muy parcialmente convencidos de que estamos bien protegidos para, para observar el eclipse. Pero no es así. Por más que nosotros utilizamos utilicemos una si nosotros utilizamos una protección no adecuada, eh, corremos el riesgo de que, aunque no veamos la brillantez del sol por completo, todavía puede penetrar la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es invisible. Por lo tanto, si nosotros no utilizamos equipo certificado, corremos el riesgo de que esa radiación ultravioleta penetre hacia los ojos y ya nos vamos a dar cuenta cuando ya es demasiado tarde. Eh, bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, si, si realmente hemos observado el, el sol así, no con el equipo apropiado, la radiación ultravioleta ya penetró? Y realmente estamos con los, con los ojos deteriorados. ¿Qué es lo, qué es lo que pasa? Y el artículo dice, contrariamente a lo que puede malinformar el Internet, el sol no es que le va a cocinar los ojos, no. Eh, bueno, tal vez si es que tenemos la muy mala suerte de ver el sol a través de un telescopio y ese telescopio no está protegido en la parte frontal, eh, obviamente las consecuencias van a ser mucho más graves. Pero... Aquí, se, más que casos de pérdida de visión o, o ceguera por el uso de telescopios, se van a dar por el uso de equipo no apropiado, por la simple observación del eclipse a simple vista con el equipo no apropiado. Entonces, como yo les decía, si penetra la radiación ultravioleta y no tenemos el equipo apropiado, eh, nosotros no nos vamos a dar cuenta hasta que es demasiado tarde. Ustedes pueden ver también en el, en el artículo que, básicamente, aquí en un párrafo completo, Explica y da dos motivos, bueno, el motivo realmente es un poco desconocido todavía, pero dan dos posibles razones por las cuales se produce eh, el daño en la vista. Y básicamente esto se comenta que es una reacción química. Eh, la, la luz, la extrema brillantez del sol, básicamente genera una cantidad extraordinaria de radicales libres en la retina y esos radicales libres son los que producen este ensombrecimiento del ojo que eh, puede ser irreversible, ¿no? Bueno, y si ya no observamos el eclipse bien y vemos que la visión se ensombrece, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, no todo está perdido. Para mucha gente, dependiendo del grado de exposición al sol, la visión podría retornar eh, días después, semanas después, o tal vez meses después. Inclusive la vista podría retornar. Un año después, el cuerpo obviamente es un organismo maravilloso y el cuerpo se regenera, pero eso no es garantía de ninguna forma. Perder la vista es, es el órgano, uno de los órganos principales, es un órgano vital. Otras personas se pueden recuperar solamente parcialmente con daño significativo del ojo y todavía con una visión borrosa de por vida. O inclusive un grupo reducido de personas se queda totalmente ciega. Todo esto obviamente depende del grado de exposición al sol y el grado de daño. Ahora, ¿qué hacemos para evitar todo esto? En primer lugar, hay que diferenciar el tipo de eclipse. Miguel Ángel ya lo explicó. En la parcialidad, nunca, jamás hay que retirarse la protección de los ojos. Jamás en un eclipse parcial. En el eclipse total, hay una excepción que se da en minutos de duración del eclipse total. Entonces, solo media, eh, cuando el eclipse está en su fase de completa totalidad, nosotros vamos a poder retirar la protección de la vista, cuando realmente se vea solamente la, la, la corona. Pero noten que el ojo inclusive se daña si es que eh, el sol está inclusive el 99% ocultado. El ojo todavía puede dañarse. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a la información eh, provista por los medios de comunicación, en este caso por organizaciones como Tania o por los sitios web autorizados para transmitir información del eclipse y nos van a decir precisamente de qué minuto a qué minuto se puede realizar una observación de segura. Y aún así, nosotros deberíamos establecer un margen de, de error, ¿no? Un margen de error. Si ustedes ya comienzan a ver eh, que se despliega algo así como un anillo de diamante, voy a modificar mi pantalla un poco. Si ustedes ya comienzan a ver la peque una eh, pequeña parte del, del, del disco solar que ya está apareciendo por atrás de la luna, pues inmediatamente hay que colocarse la protección. Entonces, esto es muy, muy o demasiado importante considerarlo. Y nuevamente, en el eclipse parcial, no estamos autorizados a retirarnos la protección jamás. Ahora, ¿cómo verlo de manera segura? Bueno, en la parte izquierda de la presentación tengo los métodos no seguros para ver el eclipse. Muchos métodos ustedes pueden asumir que son seguros, pero sin embargo no lo son. A la derecha, en cambio, tenemos los métodos seguros. Primer método inseguro, verlo directamente. Negado. Segundo método, ah, pero es que la capa de nubes está bastante espesa y miren cómo se ve el sol así de bonito. Pues tampoco. Hay riesgo altísimo de daño a la visión si es que nada más dejamos que el sol se filtre entre las nubes. Tercero, ah, no, pero yo tengo unas gafas de sol muy chéveres. Tanto pueden ser gafas de sol o, mira, no. Yo tengo unas gafas de nieve que tienen el estándar ISO 12312 2, 1, 1 Entonces yo pienso que con esas puedo ver el eclipse solar de manera segura. Al menos yo he visto en el internet que decía el estándar 1, 2, 3, 1, 2. No, entonces mis gafas ya cumplen con eso. Pues no. Fíjense en que hay una diferencia nada más de un dígito que les puede causar una pérdida de visión completa. Las gafas de protección solar convencionales tienen el estándar ISO 1, 1 las gafas de protección para eclipse tienen el estandarizo 12312-2. Entonces, por favor, cuidado con confundirse en ese último dígito. Ninguna gafa de sol es apropiada para la, para la visión del eclipse, la, la visión segura del eclipse. ¿Tenemos cámara fotográfica? Pues, muy bien. Nunca vean el eclipse a través de, sobre todo, del ocular de esa cámara fotográfica. Hay que tener la suficiente precaución y proteger la cámara por delante para que llegue la suficiente, para inclusive para que no nos llegue a quemar el, el sensor. Si ustedes protegen la cámara por delante de manera muy rigurosa y ven el eclipse a través, no del ocular, sino del, de la pantalla LCD, ahí se podría considerar una observación segura. No así cuando la cámara está desprotegida o si veo el eclipse a través del viewfinder. ¿no? Ahora, Puede haber muchos fotógrafos eh, unidos a la transmisión. El fotógrafo convencional puede decir, no, mira, pero yo le pongo un filtro de densidad neutral a mi cámara. Y ese filtro yo veo que me ensombrece muchísimo la imagen. Pues no, el filtro de densidad neutral, prohibido usarlo, prohibido usarlo para observación segura del, del eclipse. No así este método que podría ser tal vez el más inseguro de todos. Y ahí quisiera abrir la página, inclusive el de quien lo distribuye. Observen este filtro solar. Este es un filtro solar que aparentemente se pone directo en el ocular del telescopio. Prohibido usar ese tipo de filtros. Si ese, ese filtro puede ser que tal vez tenga una tolerancia de segundos, minutos o de horas, pero ustedes no pueden exponer su vista a ese riesgo. Este filtro, dada la intensidad solar, eh, el sol va a ser como una lente de aumento actuando sobre este filtro. Y va a haber tanto calor o tanta luz concentrada en este filtro que a la final es un filtro que de un momento al otro se puede romper. Y cuando se rompe el filtro, el sol no nos avisa. Simplemente la radiación UV va a penetrar en su retina y van a pasar los eh, terribles efectos que ya estábamos comentando hace, hace un momento. Entonces, tres veces no para este filtro solar. Un filtro solar que se coloque directamente sobre el ocular del telescopio establece el peor de todos los métodos de, de observación. No así las gafas que ya nos mencionó Tania que vienen con el, eh, certificadas para el estándar 12312-2. Estos dos tipos de gafas vienen certificadas para ese estándar. Eh, aquí tengo unas gafas de observación solar donde claramente se logra distinguir el logotipo de de la ISO de la, de la ISO. Y aquí realmente están todas las advertencias y está claramente especificado el estándar con el que cumplen las gafas. Son gafas de cartón, ¿no? Pero lo interesante aquí es el material que nosotros vamos a poner eh, sobre nuestros ojos. Entonces, por favor, consigan, esta es una de las mejores opciones para más baratas en primer lugar y segundo, mejores opciones para ver el glisse. Mucho mejor si es que es un filtro como esto. De esto le vamos a dar oportunidad a que nos hable Denis, porque Denis ya es especialista en, en la fotografía. Pero este es un filtro que yo coloco sobre la parte frontal de mi telescopio. Y estos filtros se caracterizan porque devuelven la radiación mínima. Devuelven tal vez una diez milésima de lo que sería la radiación solar. Lo que no hacen las gafas convencionales. Entonces, eh, inclusive este filtro que sirve para mi telescopio lo puedo utilizar también para mi cara. Observen, me cubre totalmente la cara. Y así sería inclusive... Eh, mucho más seguro que, que, que las gafas, no? Las gafas tal vez se me pueden caer, no así este filtro solar que si yo lo coloco eh, pues muy bien sobre mi cara, me tapa todo el, el, el rostro y se va a dar una observación segura. También hay filtros que que venden nada más el material filtrante, obviamente menos seguros porque me toca improvisar un poco más, pero también son válidos con tal de que cumplan con ese estándar. Entonces todos estos métodos están aceptados. Si toman con el celular Ustedes deberían tener protección tanto para sus ojos como también para el lente del celular, no vaya a ser que la radiación solar les arruine el sensor y pierden el iPhone de 1500 Bueno, métodos improvisados, no hay que confiar nunca en ellos. Que si yo me compré la bolsa de papitas y veo que como que las papitas me están filtrando bastante bien la radiación solar, veo el sol al mínimo. No, no nunca confiar en eso. Nunca confiar en este tipo de métodos improvisados. Es que yo tengo por ahí un montón de radiografías y miren, la parte de la radiografía filtra bien bonito el sol. Y miren, estoy viendo el sol, pero ya el sol casi ni se ve atrás de la radiografía. Tal vez la brillantez convencional del sol no se ve atrás de la radiografía, pero nadie les garantiza que la radiografía deja pasar toda la radiación UV. Entonces, este es un método también que no es considerado seguro. Tercero, eviten por favor falsificaciones de las gafas. Hay falsificaciones de las gafas que tienen el logo de ISO y van a tener todas las advertencias y toda la cosa. Eh, no confíe en su vista cualquiera. adquiera sus gafas de proveedores de confianza, proveedores de reputación. Lo mismo, si sus gafas están deterioradas, no usarlas. Si la gafa tiene, aunque sea un agujero del diámetro de una aguja, pues no usarlas. Descartarlas de, de inmediato. Si de repente la gafa está. Arruinado, o estropeada, prohibido ver el sol con esas gafas. No ver el sol, especialmente tener muchísimo cuidado con los niños. No ver el sol de repente estando filtrándolo con los dedos o, o si se tiene niños cerca, pues nunca descuidarlos. Uno más que atento del eclipse tiene que estar atento a los niños. No usar tampoco cualquier tipo de filtro de soldadura. Uno puede decir, ah, no, pero mira, esto filtra muy bien la soldadura. Hay filtros o máscaras de soldadura que no pueden ser apropiados. Hay unos que se ensombrecen cuando, cuando la luz eh, intensa está visible y luego se vuelven a hacer claros, súper inseguros. ¿Qué es lo que se recomienda? Las gafas, como ya les mencionaba, número uno. Número dos, las, las, estas son gafas como que un poco más caras, que tienen tal vez el marco de plástico. Esta es una opción mucho más barata que es de cartón. Mucho mejor si ustedes consiguen alguna opción que les tape todo el rostro. Mucho mejor porque es aún más eh, seguro. Y como último recurso, si es que no consigo nada de que realmente me proporcione una observación segura, ¿yo puedo utilizar una máscara de soldar? Pues sí, lo puedo utilizar, pero no cualquier máscara de soldar. Y aquí hay que tener muchísima precaución. Las máscaras de soldar vienen graduadas. Hay máscaras de, sol, de soldar sombra 6, sombra 7, sombra 8. Llega hasta la sombra 12, pasa por la sombra 13 y llega a la sombra 14. La más segura para ver el sol y la que les recomiendo es la sombra 14. Y la sombra 14, eh, la gente dice que con la sombra 12, la sombra 12 ya se considera relativamente segura, pero sin embargo, eh, todavía la gente que la utiliza la ve el, ve el sol todavía demasiado brillante con la sombra 12, por lo tanto no es muy recomendable. Sombra 13, pues se dice que es muy difícil de conseguir. No existe mucha existencia, no hay mucha existencia de sombra 13. Y la sombra 14, pues es la, la más oscura de, de todas. Por lo tanto, eh, tener muchísima precaución cuando se trata de una máscara de, de, de soldadura. Siempre, obviamente no para los ojos, pero no por proteger mis ojos voy a cuidar del resto de la piel, ¿no? Siempre utilicen... Pantalla solar para el resto de la piel, especialmente si están, si están en la playa, están disfrutando del, del coco. Y eh, obviamente también hay que proteger la piel, a, a más de, de los ojos. Los ojos primero, la piel después. Así como existen los métodos de observación directa que les acabo de exponer, si no consigo de una observar el eclipse de una manera segura a través de un método de observación directa, obviamente con la vista muy protegida, Existen métodos indirectos, que es ver el sol a través de un eh, objeto que previamente lo filtre. Y nunca de manera directa, nunca viendo directamente el sol, sino más bien viendo a la sombra que proyecta el sol sobre los objetos. En este caso, están proyectando el sol sobre una especie, utilizando o filtrando la luz solar a través de alguna especie de cernidor o algo por el estilo, donde va, básicamente vamos a ver el. El eclipse 10.000 veces proyectado en todos estos orificios. Eh, también aquí el sol está filtrado a través de una, eh, un árbol. Un árbol ha filtrado el sol en este caso y observen qué bonito ahí se ve el, el eclipse de forma indirecta. ¿no? El sol obviamente aquí está a nuestras espaldas eh, y lo podemos todavía ver, todavía ver de manera segura, pero siempre de espaldas al sol. Y con algo que previamente haya filtrado esa, esa radiación solar. Y aún así no deberían exponerse durante mucho tiempo. Esta, esta exposición debería eh, reducirse a, a minutos, si es que no hace, a segundos. Ustedes también pueden diseñar su propio método de observación solar indirecta. Ojo, esto es prohibido para ver el sol directamente. Esta caja nunca debería estar apuntando al sol. Ustedes pueden tomar algún tipo de caja eh, comercial, algún tipo de caja de zapatos. Le ponen un material de aluminio en la, en la parte anterior, en la parte que va a dar la cara al sol. Obviamente asegúrense que ese aluminio esté muy bien sujeto, no vaya a ser que se produzca algún tipo de accidente. En ese aluminio tenemos que hacer una ranura del tamaño de la cabeza de una aguja. Y por esa ranura del tamaño del de la, de, de la orificio de una aguja, tenemos que proyectar la radiación solar a un papel blanco, que en este caso reside en la parte posterior de la caja. Esto siempre de espaldas al sol. Entonces, observen, es, es lo mismo, ¿no? Tenemos nuestra cajita, aquí está el papel de aluminio muy bien asegurado, donde vamos a hacerle una ranura muy pequeña del diámetro de una aguja, y aquí está nuestra hoja de papel. Nunca ver el sol a través del aluminio, sino verlo a través de este orificio, donde vamos a ver el sol proyectado en la película de, de papel en este caso. Eh, Listo, no me quiero extender más. Denis, el micrófono es todo suyo. Bueno, impecable el informe, Jaime. Espectacular. Eh, yo también voy a compartir pantalla. Avísame cuando, cuando lo haga y cuando estemos ya listos para, para salir. Sí, estamos listos. Ya estás Bien, teniendo tu bueno, imagen ha... y, la, y puedes compartir vale, la pantalla vale. con libertad. Eh, eh, vamos a... Ahí vamos a... a sesionar, ahí, ahí estoy compartiendo la pantalla, usted me avisa si ya eh, está visible. Listo, de list, está visible y en vivo. Bueno, Bueno, yo le voy a hablar un poco de de cómo fotografiar un, un eclipse y, y, y no fallar en el intento, tiene que ver mucho de lo que venimos hablando, eh, tiene que ver mucho con lo que habló, eh, con lo que hablaste vos Jaime, con lo que habló Tain, Tania, eh, con todo lo que tiene que ver y lo que está relacionado con la forma eh, segura, adecuada y el lugar indicado para poder observar y en este caso cómo fotografiar. Eh, un eclipse, en este caso un eclipse de sol, ya sea parcial o total o anular. Eh, lo que vamos a tener en cuenta es, es una buena planificación. Si tenemos la suerte de que sabemos dónde se van a dar los eclipses, la fecha, la hora, el lugar exacto por donde va a pasar, la, va a pasar esa sombra de la luna, así que tenemos eh, toda la información necesaria para planificar nuestra observación o nuestro registro eh, del eclipse. Entonces, en esa planificación, eh, no solo vamos a ver qué día y a qué hora, vamos a ver en qué lugar se, se va a dar, vamos a tratar de, a través de mapas eh, como Google Maps o otra información, cuáles son las zonas, ciudades, poblaciones, eh, que están dentro de, de esa totalidad en caso de ser un eclipse total de sol. Eh, tenemos la posibilidad de, a través de herramientas y de aplicaciones eh, que podemos tener en nuestro teléfono, en nuestra computadora, de hacer una simulación de cómo se va a ver ese eclipse eh, en determinada posición geográfica, eh, comprobar si la información, si los datos del de horario, y, y, y los pasos que va cumpliendo el eclipse se, se cumplen. Y también eso nos puede servir cuando hablamos de fotografía, eh, si el eclipse se va a dar muy cerca del horizonte o si va a estar muy sobre el cenit. De esa manera uno puede planificar el tipo de fotografía, es decir, si voy a conjugar el eclipse con el paisaje o simplemente me voy a centrar en el eclipse en sí. Eh, así como ven, tenemos todas las herramientas para poder hacer una eh, buena planificación. El equipamiento, bueno, obviamente con qué equipamiento contamos. Si contamos con telescopios, con cámaras, cámaras reflex, si vamos a usar un celular, si vamos a usar eh, una cámara astronómica, una CCD, una CMOS, si vamos a utilizar telescopio solar, coronado. De, o simplemente telescopios comunes, ya sea refractor o reflector. Así que bueno, todo el equipamiento que vamos eh, a tener que utilizar para ese fin que va a ser fotografiar nuestro eclipse. Eh, como decíamos, como podemos planificarlo y sabemos con tiempo, podemos saber también si necesito comprar eh, algún accesorio eh, a mi telescopio, si necesito comprar algún filtro especial, bueno, todo, todo lo necesario para tener planificado ese momento y no tener sorpresa en el momento de, eh, de lo que va a ser el eclipse. La locación, bueno, elegir bien la locación, como decíamos, esto de recorrer lo que va a ser la zona de la, de la totalidad o de la parcialidad, poder conocer. Eh, si tenemos alojamiento, cuáles son las vías de acceso, qué comodidades puedo tener, si puedo llegar con tranquilidad el día del eclipse, si tengo que ir días previos, eh, de última, qué actividades me puedo llegar a, a, a realizar en los días previos al eclipse. Bueno, todo lo que tenga que ver con la localización, la, loca, la locación a la que yo quiero ir, en cuanto ya sea, sea la playa, o sea en un bosque, o sea en la montaña, o sea en un campo. Eso, eso es también es parte de toda esta eh, eh, planificación y organización que uno debería, eh, o por ahí que algunos más exigentes a la hora de, de querer hacer un, un registro de un eclipse, eh, deben hacer. Y el plan B, bueno, el plan B, si se nubla la locación que uno eligió, eh, tener por las dudas la, la opción en cuanto a a las vías eh, de comunicación, a diferentes áreas donde uno pueda decir, bueno, eh, en tal localidad donde también se va a ver el eclipse, eh, el clima pinta mejor y yo pueda moverme eh, con el tiempo suficiente para llegar y hacer toda esa puesta en, 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 en estación, digamos, de los equipos, preparar para justamente no cometer ningún eh, error o percance a la hora de poder disfrutar eh, el eclipse. A veces eh, los eclipses, eh, la, la ansiedad o las ganas de querer eh, cubrir o sacar fotos también nos hacen perder y disfrutar del momento. Entonces, cuanto más organizado y más casi automatizado lo tengamos todo el sistema, eh, más fácil lo va a ser para cumplir con el objetivo de fotografiar y tomar registro. De, del eclipse Como así también para disfrutarlo Con nuestros propios ojos Eso es un poco eh, La primera parte, digamos, que uno empieza A planificar eh, Esto de ir A fotografiar eh, A un, un eclipse O un evento astronómico como El que estamos hablando Bueno Hay dos formas eh, Tanto de observación como hablaba ahí eh, Jaime, tenemos una, una observación directa, es lo que decimos eh, cuando miramos eh, directamente con nuestros ojos o ponemos nuestras cámaras en los telescopios eh, y hacemos una observación directa del Sol. Obviamente, como bien lo venía diciendo Jaime, esta actividad o este, esta, esta forma de, de fotografía del eclipse siempre tiene que estar con los filtros. Homologados, diseñados y fabricados para la observación solar. No es, es cuestión, como decía, de inventar un casero, porque, como decía él, vemos que a través de eh, un paquete de galletito, un paquete de papas o, o un papel que lo, del papel de aluminio, que es muy parecido al papel, o, o parece muy similar al papel con, o la lámina que se utiliza para hacer lo, los filtros BADER. Eh, dice, ah, yo pongo papel, de aluminio y hago la, la, la observación. No, la observación directa tiene que estar eh, específicamente hecha con los filtros que están fabricados, como decimos, diseñados para la observación solar. Eh, ni siquiera aquellos que por ahí, por características similares, cumplirían una, una, una función similar. No, tienen que ser aquellos elementos que están diseñados para la observación directa, en este caso, de lo que es eh, un eclipse, que cuando muchas veces escuchamos dicen, no, no se puede mirar directamente el eclipse, lo que no se puede mirar directamente es el sol. Obviamente cuando se produce un eclipse de sol, estamos obligados a mirar en dirección al sol y por eso es que hablamos de no se puede mirar un eclipse eh, sin la protección adecuada, porque lo que estamos haciendo es mirar directamente eh, hacia el sol. Eh, la observación directa, como decía, es: puede ser tanto eh, poner una cámara fotográfica reflex, puede ser poner una cámara astronómica o hasta inclusive poner nuestro celular en el telescopio, eh, pero siempre por delante del objetivo eh, o, de la, o de la entrada del tubo del telescopio tienen que estar estos filtros. Eh, que son filtros de láminas Bader o filtros de vidrio eh, que están revestidos con un polímero, un baño de plata, que filtran prácticamente el 99,9% de la luz y solo dejan pasar una muy, muy pequeña parte de la longitud del visible y eso es lo que nos protege y nos permite hacer eh, la observación del sol. De todas maneras, hay que evitar que cada vez que miramos a través de la cámara, eh, no sea por tiempos eh, muy prolongados, sino que sea simplemente unos breves segundos como para mirar el enfoque y fotografiar, y no que vamos a poder estar permanentemente mirando eh, eh, mucho tiempo el eclipse a través del, del telescopio, por más que tenga los filtros, como también eh, lo hacemos con los lentes que él nos mostraba y que hablaba ahí Tania y Jaime. Esos lentes también el tiempo de observación tiene que ser, se habla de no superior a los 30 segundos cada vez que miramos al sol. La otra forma eh, de observación o de fotografía es esta forma indirecta que ya tenemos, tiene que ver con la proyección de, de la imagen del sol sobre otra superficie y lo que nosotros hacemos es mirar justamente esa superficie, como estamos viendo en la imagen. Que está hacia la derecha, arriba, que vemos eh, esa imagen eh, donde está el Sol y la Luna ingresando sobre el disco solar, es la proyectada por el telescopio que está en primer plano. Un telescopio que no tiene filtros, así que recibe directamente la luz del Sol, sale la proyección a través del ocular y hace foco sobre una superficie. Este tipo de observación indirecta con telescopios donde no utilizamos ningún tipo de filtros, el telescopio es fundamental que siempre, siempre, esté supervisado por alguien que sea, o sea, un astrónomo, un astrónomo aficionado, que esté capacitado para estar no solo manipulando un telescopio que no tiene filtro y que está apuntando al Sol, sino que también... Eh, esté muy atento a que ninguna persona o ningún niño se acerque e intente mirar eh, a través del telescopio porque va a mirar directamente al sol. Entonces, esta observación, aunque es muy segura en cuanto si se hace bien porque no estamos mirando eh, eh, directamente a través del telescopio, sino que lo que estamos mirando es lo que se proyecta, como quien dice una pantalla, el telescopio está expuesto a... Todo lo que tiene la radiación del Sol. Entonces, nosotros no solo, como decíamos, en la observación directa, que podemos fotografiar el Sol a través del telescopio, sino que acá lo que podemos hacer es fotografiar justamente eh, lo que se está proyectando. ¿sí? Entonces, ahí estamos fotografiando eh, de manera indirectamente al Sol sin correr riesgo de estar recibiendo la radiación solar. Debajo, eh, un simple. Eh, Ejemplo que hicimos eh, en el eclipse del 14 de diciembre del 2020 con eh, una espumadera, eh, un elemento de cocina que tiene los orificios, eh, podíamos hacer esa proyección donde se veía el momento de esa parcialidad del eclipse. Eh, obviamente que es, es otra forma también de, de generar una proyección eh, y que por ahí fotográficamente... Eh, uno puede seguir toda la secuencia del eclipse de una manera segura, acá no interviene ningún eh, elemento digamos, óptico, no hay ningún aumento, no hay ningún espejo, sino que simplemente la luz del sol pasando a través de un edificio de una espumadera, que puede ser un colador, y también a veces como pasa con los árboles y las hojas de los árboles, que todos esos rayitos de luz que pasan por entre medio de ellas, eh, generan en el suelo eh, estas imágenes, estos pequeños o micros eclipses que podemos observar y fotografiar. Como decíamos, estas son dos, eh, dos formas que ahora vamos a ver un poquito más en precisión. Acá vamos a ver más que nada lo que son el equipamiento adecuado y necesario para la observación directa, si es estamos hablando de telescopios y cámaras. Eh, tenemos varios ejemplos, ¿sí? ahí tenemos telescopios que tienen eh, filtros Bader, que son estas láminas, estos polímeros muy similar con la cual se hacen los lentes. Tenemos los vidrios que están eh, eh, revestidos con un polímero y un baño de plata. Estos vidrios, eh, con respecto a los otros filtros, que son estas láminas de, que parecen de aluminio, eh, estos filtros de vidrio son mucho más resistentes, más duraderos, no se le, es mucho más difícil obviamente que se le hagan agujeros o que se rompan, entonces lo hacen aún eh, más seguros a la hora de observación, ya que el, el otro material es muy delicado y, y el, con el paso del tiempo cualquier agujerito que, que se le pueda hacer o las personas a veces lo tocan o le ponen el dedo y lo pueden romper una vez que lo rompen esa lámina ya pierde su eh, función. Como vemos, bueno, telescopios armados, monturas con seguimientos para tener el seguimiento permanente del Sol. Ahí vemos uno que tiene una especie de, de cartón por delante blanco, un cuadrado, un parasol. Eso también es muy importante tener en cuenta que cuando vamos a hacer una observación solar, los telescopios por el general los usamos de noche. Eh, ahora cuando nosotros los usamos de día para una observación de de, de un eclipse, todo lo que es la montura, el tubo, todos los elementos que estamos utilizando están recibiendo eh, la radiación solar y obviamente se pueden sobrecalentar. Entonces siempre la protección a través de eh, algún tipo de parasol o tela blanca o papel de aluminio que podamos envolver partes principalmente negras, que suelen ser los telescopios, los tubos, las monturas. Eh, envolver todo ese tipo de, de estructura para proteger y evitar sobrecalentamientos, eh, eso también es muy, muy importante a la hora de estar eh, haciendo la observación, porque como suelen durar entre dos o tres horas todo el proceso, son, es mucho tiempo eh, que tenemos el sol, eh, digamos que tenemos los equipos expuestos directamente a la radiación del sol. Así que, no solo en lo que es equipamiento, necesitamos la protección, eh, lo que sería visual o de nuestras cámaras, sino que eh, todo lo que es eh, la protección del de, eh, equipo en sí. ¿sí? Eh, Se me está escuchando bien, ¿no? Confirmarme, Jaime, cualquier cosa. Sí, Denis, completamente menos de mi lado. Genial. Eh, bien, le decía, la protección, entonces de, a través de parasol o, o ya sea un, eh, una, una, una manta blanca o papel de aluminio, envolver las, las zonas oscuras también es algo muy importante a la hora de proteger a nuestros equipos de toda esa radiación que está recibiendo, ese calor que está recibiendo el sol. Eso va a, a proteger eh, a nuestros equipos y evitar un, sobrecale, un sobrecalentamiento y que, que se rompa un accesorio de, de nuestro equipo, que suelen ser muy caros y sofisticados. Obviamente las monturas computarizadas o robotizadas nos permiten hacer un seguimiento y poder tener siempre en primer plano el sol. Eh, pero bueno, no solo podemos utilizar nuestros telescopios, sino también aquellos que tengan cámaras fotográficas, como vemos a la derecha, también esas cámaras, teniendo un lente por ahí, un 200, un 300, un 150, se le puede adosar o se le puede adaptar, que eso ya eh, eh, es, hay que tener un cuidado de adaptar y que quede bien sujeto, eh, filtros que en algunos casos están diseñados para telescopios pequeños, pero con eh, los parasoles de nuestras cámaras, de nuestros lentes, pueden calzar relativamente bien y podemos utilizarlo para la observación. Pero como siempre ven, el filtro se encuentra por delante del de, de objetivo. ¿sí? Y, y también es, eh, es, es bueno esto de, como decía, de tapar o de proteger a nuestra cámara de la exposición directa del de sol. Eh, siempre que utilicemos filtros homologados, como digo, fabricados y construidos para la observación solar, yo puedo... En mirar a través, por ejemplo, de una cámara reflex, mirar a través de, del objetivo y poder ver si estoy haciendo foco o ver hacia dónde estoy apuntando. Porque de alguna manera estoy protegido siempre y cuando esté el filtro por delante de ese, de ese lente. Eso es todo, principalmente arriba, lo que tenemos esos filtros que venía hablando son cuando hablamos de. Eh, observación en la longitud del visible ¿sí? de la luz blanca eh, aquí abajo en las dos fotos que están más sobre la izquierda eh, perdón se me fue eh, las dos fotos que están sobre sobre la izquierda ya tenemos otro tipo de telescopio que ya el telescopio en sí está diseñado y construido para la observación del sol como son los telescopios coronados o los telescopios de h alfa estos telescopios de H-alfa, eh, lo que nos permiten, y están diseñados para observación del Sol, no solo para los eclipses, sino para la observación del Sol, por la longitud de onda en la que nos permiten ver, que es alrededor de los 656 nanómetros, que es la longitud en la que emite el hidrógeno, eh, el hidrógeno alfa, el hidrógeno ionizado, eh, esa longitud de onda del rojo es la que nos permite ver eh, en fotografías donde podemos ver las prominencias, las protuberancias, filamentos y, y el granulado que tiene el sol. Si sí, nos permite ver detalles realmente asombrosos del sol, eh, los otros son de luz blanca, solamente vemos lo eh, que nos permite ver cuando hay manchas solares, eh, que las vamos a ver eh, donde vemos una superficie completamente blanca y las zonas de las manchas... Eh, oscuras. ¿sí? Eso es debido a la diferencia de temperatura que tienen eh, la zona de las manchas y el resto de la superficie, hacen que la zona de las manchas, al tener un poco de menor temperatura que el resto de superficie, se vean eh, más oscuras. Eso es con la luz visible. Con el H alfa, nosotros podemos ver las prominencias, principalmente eh, en el limbo solar. Y sobre la superficie, sobre el disco del sol, del sol, vemos lo que se llaman filamentos, que es el mismo fenómeno, nada más que como lo vemos eh, sobre el disco solar, se ven como una especie de filamentos, eh, de ahí su nombre, y nos permiten ver detalles realmente muy finos y muy lindos del Sol. Para los eclipses, normalmente cuando uno quiere ver eh, un eclipse o fotografiarlo, eh, los, los telescopios de coronados, de H-alfa, son eh, muy buenos y muy lindos si el Sol está, como por ejemplo, ahora en su máxima actividad, eh, para ver las prominencias, pero en la fase de la parcialidad. Porque cuando llega a la totalidad, si lo tapa por completo, eh, pierde tanta luminosidad que prácticamente no lo vemos a través del telescopio. Porque en ese momento, lo ideal cuando está en la totalidad, solamente en el momento de la totalidad, nosotros tanto las cámaras como los telescopios podemos eh, prescindir del, del filtro, si lo podemos sacar y que quede nuestro telescopio, nuestra cámara completamente expuesta a ese eclipse en el momento de la totalidad, porque no va a estar recibiendo directamente radiación solar. Entonces, en ese momento es donde sacamos los filtros, sacamos las fotos y podemos tomar fotos con detalles espectaculares, ya sea de prominencias o de la corona eh, solar. Eh, pero solamente en ese momento, segundos antes y segundos después de que o se tapa o se empieza a descubrir el sol, ya hay que volver a poner el filtro. ¿Qué pasa? En los, en los telescopios coronados de H-alfa no hay forma de sacar el filtro, siempre el filtro está actuando. De la misma manera, entonces en el momento de la totalidad se pierde mucho, detalle, se pierde mucha luz, eh, prácticamente no se ve nada, entonces no es el telescopio ideal para eh, el momento de la totalidad. Sí, como decía, para el momento previo de la parcialidad, donde eh, ahí sí podemos tener imágenes eh, como se veían ayer, por ejemplo, eh, en este eclipse eh, híbrido que se dio en Australia en el momento previo y posterior, sobre todo después de, de que se completó la totalidad y la luna empezó a despejar el disco solar, eh, la, la transmisión que estaban haciendo, por lo menos que estaba viendo yo, que tenían ambas opciones, tanto la luz visible como el H-alfa, el H-alfa mostraba unas prominencias realmente impresionantes sobre el limbo solar y daba una imagen espectacular. Pero para el momento de la totalidad, eh, prácticamente no hay que usar ningún filtro para poder tener toda la corona en su esplendor eh, solamente en ese momento donde si es un eclipse parcial o si es un eclipse anular eh, el filtro debe quedar siempre colocado porque así si hay un 2, un 3% del sol descubierto la radiación que nos llega del sol puede dañar a nuestros ojos o puede dañar a nuestros equipos. Eh, por eso es tan importante la, eh, la planificación y ver nuestra localización para saber si vamos a necesitar electricidad, baterías, bueno, eh, y como le decía, si necesitamos un telescopio con relativamente aumento o si, como pasó acá en el 2019, por ejemplo, nosotros, nosotros tuvimos el 2 de julio de 2019, un eclipse total, eh, pero muy cerca del atardecer, entonces el sol estaba muy sobre el horizonte, entonces eran fotos muy lindas con la cordillera y la precordillera y el eclipse ahí sobre, sobre las montañas. Y al año siguiente, en el 2020, el que yo pude disfrutar, eh, se dio muy sobre el mediodía, entonces teníamos el sol prácticamente en el cenit, entonces ahí no teníamos para conjugar. Con el, con el paisaje sino era directamente apuntarle al sol. Por eso muchas veces la, la planificación y ver bien la localización a la a donde va uno a observar y conocer el tipo de eclipse y en qué momento del día se va a dar no va a ayudar mucho a la hora de saber qué equipamiento, qué lugar elegir y cuáles van a ser los pasos eh, que yo voy a tener que dar para fotografiar, eh, el Sol. Eh, bueno, para la observación indirecta, eh, como veníamos hablando, podemos utilizar esta proyección eh, que se hace con, lo, con los telescopios y fotografiar la proyección. Eh, suele ser muy interesante esto de, de proyectar, porque como ustedes ven, nos puede dar una imagen de un tamaño bastante considerable, bastante bueno, y esto hace que varias personas a la vez puedan apreciar eh, el eclipse. ¿sí? El telescopio es algo muy particular, muy, muy personal, ¿sí? solamente uno puede hacer la observación eh, mirando. Pero cuando uno hace la proyección, esa proyección puede ser vista por varias personas a la vez simultáneamente. Entonces también la proyección eh, es algo a tener en cuenta eh, para la observación en grupo y también para la fotografía, porque muchos pueden ir fotografiando lo que se va proyectando y tener la foto del eclipse sin la necesidad de esperar un turno o el uso de un telescopio. Como ven, eh, ahí hacia la, la izquierda de arriba hay una persona que está sacando una foto eh, sobre la, a la pantalla de la cámara y si prestamos atención vemos que tiene un filtro medio como casero. Eh, entonces, está muy bien lo que está haciendo porque está sacando con el celular una imagen a la pantalla. Si ella observara por ahí, por, el, por la cámara, que es una reflex, pero si ella mirara a través del objetivo, eh, a través del visor de la cámara, podría estar recibiendo radiación, ya que el filtro que tiene eh, colocado en, el, en la óptica no, no se ve o no parece que fuera el adecuado. Eh, y algo que... Sea, se utiliza mucho hoy en día los celulares tienen cámaras realmente muy potentes, con mucha resolución con mucho zoom es justamente utilizar las eh, lentes que tenemos para la observación solar ponerlo siempre por delante de el objetivo del celular y poder sacar fotos con nuestro celular o tomar videos eh, Ahí vemos una persona que tiene, eh, lo está haciendo con lente de sol y otra persona que lo está haciendo con eh, lentes de protección para el eclipse. Lo ideal, lo más recomendable es que lo haga justamente también con eh, los lentes de sol, porque de alguna manera estamos mirando y apuntando hacia el sol. Eh, y bueno, puede, siempre por ahí, en este movimiento que uno hace con los brazos, con la cabeza, puede. De alguna manera quedar encandilado y quedar, exponer sus ojos directamente al sol. Así que siempre hay que eh, tratar de, eh, de, de hacer todo, ese, todo lo que sea la observación del sol, hacerlas con los elementos eh, y con gente que sabe lo que está haciendo para evitar daños a nuestros equipos, a nuestros telescopios y principalmente a nuestros ojos. Como ven con telescopios muy pequeños, eh, que prácticamente son terrestres, se puede hacer observación solar. Y siempre, obviamente, cuando uno pone, vuelvo a repetir, un telescopio, un equipo al rayo del sol, tener en cuenta que estos equipos se so pueden sobrecalentar, están generando aumentos, y bueno, hay que tener cuidado de que no se derrita ninguna pieza, de que no se rompa el equipo o... O, o como decíamos, o que no venga nadie y, y ponga el ojo directamente en el ocular cuando el telescopio está sin ningún filtro. Cuando hacemos este tipo de proyección es fundamental que siempre al lado de un equipo esté una persona eh, controlando y vigilando ¿sí? que no, no se genere ningún incidente o accidente con el equipo. O que lo tiren o que pongan un ojo y puedan quedar eh, dañada su visión por mirar directamente al sol, como vemos, eh, los lentes de sol eh, pueden ser usados también como filtros para la fotografía, eh, porque el, siempre y cuando, obviamente, estos eh, lentes estén diseñados y fabricados con estas láminas especiales, estas láminas Bader. Eh, que están homologadas para la observación del Sol, como decía Jaime. Es fundamental el hecho de eh, estar seguro de que estamos utilizando los elementos adecuados. Bueno, ahí vemos algunos de los daños ¿sí? que pueden generar la, la mala eh, utilización de, de estos elementos y los daños que nos pueden generar a, nuestras, a nuestra visión. ¿Sí? Eh, los ojos tienen células eh, muy parecidas a las epiteliales que son afectadas por los rayos ultravioleta. Cuando uno se quema al sol eh, y, y nos empezamos a pelar, eh, no es otra cosa que célula y, y piel muerta producto de la exposición al sol. Eh, y entonces lo mismo les pasa a nuestros ojos. Si exponemos nuestros ojos al sol, esas células muy parecidas a las epiteliales eh, pueden sufrir daños a raíz de la eh, exposición a los rollos ultravioletas e infrarrojos. Eh, y en las cámaras, por la temperatura y el aumento que a veces producen los lentes, pueden generar daños en los sensores, eh, derretir un, una, un obturador de una cámara o hasta perforar un sensor de una cámara. ¿no? Y, igual hasta los oculares o algo por el estilo. Eh, y siempre evitar este tipo de inventos de, porque me pongo varios lentes o me pongo varias radiografías o varias bolsas, estoy haciendo lo correcto. Eh, el daño en nuestros equipos y en nuestros ojos principalmente pueden ser no solo muy costosos, sino que irreversibles. Y bueno, principalmente lo que hay que cuidar es la visión de uno. Eh, y repito, a veces mirar a través de una cámara eh, puede generar eh, una, una, una lesión en nuestros ojos, además de lo que puede llegar a generar en nuestros equipos. Eh, así que eso siempre hay que tener cuidado para, como decimos, evitar eh, estos, estos problemas que, que son en algunos casos costosos por los equipos. Y, y muy caros y, y nocivos a nuestra salud. Bueno, si más o menos tratamos de, de respetar todos estos requisitos y organizarnos a la hora de, de querer contemplar y vivir la experiencia de un eclipse total, para aquellas personas que nunca vivieron un eclipse total, se lo súper recomiendo. Es algo que en la vida siempre, aunque sea un eclipse total de sol, hay que ver si pueden viajar y ver varios dichosos de ustedes que los puedan hacer, eh, pero aquellos que puedan tener la oportunidad de vivir un eclipse total, realmente no, no se lo pierdan. Y más si lo pueden llegar a fotografiar y quedarse en el recuerdo, eh, obviamente que eh, es una satisfacción muy, muy grande. Ahí la foto que estamos viendo corresponde al eclipse total de de lo que fue en el 14 de diciembre del 2020 en la Argentina, principalmente en la zona de las grutas. Tenemos momentos de parcialidad, había nubosidad, eh, así que pudimos registrar bastante bien lo que fue eh, nuestro eclipse total. Eh, en la imagen eh, de, de la izquierda abajo eh, se puede ver la totalidad y se ven las prominencias. Eh, que se veían a simple vista, eso es algo realmente asombroso, y en, estas, en estos años de máximo solar, eh, como el de ayer, por ejemplo, son las prominencias, eran increíbles. Eh, el de arriba a la derecha es el famoso anillo de diamantes, y es el momento eh, que empieza o a despejarse el sol, o el segundo, antes de taparse por completo, genera ese brillo y se estalle. El destello que llamamos el anillo de diamante. Eh, y bueno, acá algunas fotos de eh, los eclipses y del sol en diferentes longitudes de onda eh, que hemos sacado con nuestros equipos. Hemos podido transmitir el eclipse del, el eclipse del 14 de diciembre del 2020. Lo transmitimos en vivo eh, con un telescopio y utilizando, por ejemplo, un celular. Eh, después le pudimos sacar fotografías. Eh, tenemos eh, este que está acá sobre la, a la izquierda arriba eh, que se le ven esas, esos brillitos, esas perlas de Bailey, eso es un, uno de los momentos más maravillosos. Eh, eso, esos brillos, esa, esa cadena de joyas que se produce, es porque justamente el borde no es completamente liso de la luna, sino que tiene irregularidades, relieve, montañas, valles. Y eso es lo que genera que por determinado momento tapa y deja al descubierto la luz del sol y produce esas cadenas de brillos que son muy bonitas, y que se llaman las eh, perlas de Bailey. Eh, así que esos son el momento a, a fotografiar siempre. Después, la totalidad con la corona, eh, que, que eso es algo impresionante. Eh, las prominencias. Y bueno, cuando es la parcialidad, eh, quizás no nos queda otra que tratar de fotografiar a esa parte de la luna que, que de alguna manera va a ir tapando al sol. Pero si hay presencia de manchas solares, eh, pueden quedar fotos realmente muy, muy lindas eh, al momento de fotografiar la luna y un sol con manchas solares o con prominencias. Esas son algunas fotos. Eh, yo ahora, como no estoy en, en mi domicilio, en mi casa, eh, eh, no, no, te, no tenía mi computadora con todas las fotos y tampoco tengo los equipos eh, a mano como para mostrárselo. Así que bueno, presenté más o menos esta, esta exposición de, de cómo sacar fotografía al sol, eh, que se puede hacer de manera con, con, básico, con básicos conocimientos de fotografía. No se necesita larga exposición, eso es lo bueno que tiene el Sol. Con exposiciones relativamente bastante rápidas uno puede fotografiarlo. Eh, en el momento de la totalidad se puede llegar a estirar hasta dos o tres segundos de exposición. Eh, así que prácticamente con, como les decía, hasta con cualquier celular o cámara reflex, y si uno tiene un telescopio con los filtros adecuados, uno puede tomar un registro de, de estos eclipses que me parece que se están transformando por los últimos años y la gran difusión que se está dando, creo que terminan siendo uno de los eventos astronómicos más registrados y más fotografiados, porque es tanta la cantidad que va a haber eh, un eclipse y es tanta la, la posibilidad de sacar fotos a través de un celular o con una cámara, que eh, aparecen infinidades de fotos eh, en diferentes momentos. De, del eclipse, con lo cual me parece que los eclipses de sol, eh, junto con los de luna, quizás, pero principalmente lo del sol, eh, son de los eventos astronómicos más fotografiados eh, en los últimos años y donde gran, gran cantidad de personas están moviéndose eh, hacia la zona de la totalidad para poder vivir y disfrutar. Eh, Así que bueno, eh, este es un poco el final de, de, de mi exposición. Eh, un poco unos tips y unas, eh, unos puntos a tener en cuenta eh, a la hora de poder disfrutar y de fotografiar eh, lo que son los eclipses de, de sol. Así que bueno, a ver ya acá. Muchas gracias, Denis. Excelente tu intervención. De hecho, excelente la, la transmisión de todos. Llevamos ya dos horas de transmisión en vivo. Eh, Miguel Ángel, eh, no sé si quieras continuar nada más con el espacio de conversación o si finalizamos, damos por terminado el espacio de hoy. Ah, Podemos hablar un poquito, un par de preguntas. Eh, acababa de contestar una pregunta de alguien que eh, preguntaba acerca de las... filminas Bader, si se puede usar. No, si es la de densidad 5, que es la Bader planetario, claro, está destinada para observación solar. Claro, una pregunta, sí, sí. Una pregunta para ti, Denis. Sí. Eh, sí. Eh, hemos estado observando el Sol con telescopios solares, ¿no? de la Luna especialmente. Eh, ¿Tú sugieres que no, no recomendarías us, eh, usar un telescopio solar para el momento de la observación del eclipse anular? Eh, para el, el eclipse anular es diferente porque a vos te queda eh, sol en, 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 en exposición, digamos, y yeah. principalmente si, si hay prominencias, eh, entonces claro. sí, es, es, por ahí puede ser eh, interesante. Seguramente vas a tener que ir modificando los parámetros de exposición porque vas a ir perdiendo mucha luz, eh, pero para el de la totalidad. Eh, no, no es muy recomendable porque al momento de la totalidad ah. perdés tanta luz que no tenés posibilidad de eliminar el filtro, el filtro va a seguir estando, en no, cambio no, no. En lo, en el filtro Bader o de tú blanca eh, tú visible eh, por eso se saca el filtro en el momento de la totalidad porque tampoco verías nada eh, entonces los Exacto. coronados eh, los coronados pueden ser muy muy interesantes eh, para el momento de o una lunar o, o parcial, eh, pero no para el momento en la totalidad. El momento en la totalidad, eh, la fotografía tiene que ser prácticamente sin filtros. Eh, de, esa, de esa manera, eh, no recibes radiación. Las prominencias se ven impresionantes si tienen. Eh, y la corona solar, bueno, obviamente explota en el cielo. Es algo impresionante. Eh, así que, eh, solar coronado, ya te digo, no, no lo recomiendo para el momento específico de la, de la totalidad, ¿sí? De una totalidad, de un eclipse. Eh, el, ¿El resto? Bueno. Para el resto sí. Eh, el otro consejo que quería dar es por experiencia. En el último eclipse del 17, hubo cientos de cámaras dañadas. Mucha gente tuvo esas cámaras DSR con teleobjetivos. Uh -huh. Y claro, ellos que creen seguros de que... No están viendo directamente, pero es tan intenso el rayo de luz a través de las lentes que dañaban todos los sensores y derretían el plástico por dentro. O sea, dañaron muchas, muchas cámaras. Por eso, si no tienen filtro para cortar la luz en un 99%, no aconsejo. Que sí, tal cual. Las cámaras reflex eh, tienen que tener de para todo lo que es el momento previo de la parcialidad y, y en caso de una anularidad, tiene que tener un filtro de lámina Vader. Ni siquiera los filtros neutros de fotografía, no. por eso filtros neutros de fotografía, por lo menos algunos dicen, no, pero ¿dónde se pasó? No. sí, te vas como decís vos, te va a oscurecer eh, la, te va la oscurecer la imagen, pero no va a cumplir la función que tiene que cumplir de proteger no solo la visión sino también el, equipa el equipamiento. Eh, así que también todo lo, todo lo que sea elemento de óptica eh, todo lo que sea para observación siempre tiene que tener por delante como mínimo una, una lámina bar o en esos casos bueno los eh, sí, sí, sí. Eh, yo tengo uno de esos para un 120 y obviamente además de dar una muy buena imagen eh, lo que tienen que son mucho más duraderos no se rompen, no se hacen grietas eh, como le pueden pasar a las láminas, Bader. Eh, Que mucha gente también piensa que es papel de aluminio, ¿viste? El papel de aluminio de cocinar. Eh, uh -huh. Muchas personas piensan que es eso. No, no, no es eso. Es un polímero diseñado. Bueno, como, como siempre digo, es, es, son elementos que están diseñados, fabricados y homologados para eh, la observación solar. Las máscaras de solar no están diseñadas para observación solar. De hecho, la lámina eh, anterior claro. es diferente a la posterior, ¿no? La posterior es completamente claro. negra. Exactamente. Sí sí algunas. sí, sí. algunas son, algunas son están sí, claro. en doble baño y otras son oscuras por un lado y plateadas sí. por el otro. Depende del tratamiento del polímero que tenga. Exacto. Exacto, claro. Eh, y para los lentes, yo un, una recomendación a las personas: cuando vos te pones un lente de un eclipse eh, o estos lentes que están para eclipse, si vos salís al aire libre, te lo pones, no tiene que ver absolutamente nada. Eh, los que son truchos, te lo ponés y es como que ves las zonas de mayor claridad, es como que la, las terminás viendo, ¿viste? Eh, es como que se ven algo traslúcido, ¿no? Los, los lentes que están para eclipse, uno se lo pone y no ve absolutamente nada. Lo único que ve es el disco solar. Eh, entonces, eso también es una para que si hacer una prueba, ¿no? de, si quieren saber más allá de si están homologados, porque a veces el cartoncito sí tiene que estar la homologación, que tiene el número, pero el papel con el cual están diseñados o armados eh, son digamos eh, truchos o son de material deficiente. Entonces, la forma de a veces comprobar prácticamente es que no tenés que ver absolutamente nada, si quedás completamente ciego. Eh, si te pones un lente eh, de protección solar eh, al aire libre y durante el día es decir, lo único que tienes que ver es el disco solar No veo más preguntas en el Facebook llevamos dos horas y cuarto sí. uh -huh. bastante interesante y bastante informativo Muy interesante Así es. Eh, yo les quiero agradecer mucho a uh, Tania y Denis. Es nuestro primero. Espero que no sea el último. No, por eh, favor. Yo creo que hay mucho que hablar todavía y ojalá incluso podamos estar conectados en todas estas observaciones, ¿no? En red. En red. Entonces, sigamos hablando y ojalá miren preguntas o podríamos contestar luego. Sí, es muy importante porque, bueno, nosotros tenemos eclipse. En el 2024 tenemos un eclipse anular en octubre, que nos pasa, a mí me pasa por debajo de mi, loca, de mi locación. Y después tengo en el 2027, 6 de enero, eh, un eclipse anular que sí pasa por mi locación y toda la costa atlántica, eh, que dura casi como siete minutos la fase de la anularidad. Así que. Tenemos como eclipse que vamos a ir compartiendo, ¿no? Lo del hemisferio norte, hemisferio sur, lo vamos a ir un poco como intercalando, eh, así que vamos a poder ir compartiendo in, información, experiencia, y bueno, a, a Tania le deseo la mejor de la suerte en toda la organización porque eh, no es nada sencillo, eh, es una, una organización bastante ardua y la cantidad de personas que se mueven, así que bueno, ojalá... Que, que salga todo bien y igualmente el trabajo que están realizando eh, realmente, Bueno, a repetir, ojalá muchos países eh, copien y, y vean todo el trabajo que se está haciendo en México de cómo realmente se tiene que organizar un eclipse. Gracias, Denis. Bueno, Miguel Jaime, ustedes son los conductores. Ustedes disponen de esta nave. Claro, no agradecemos nuevamente su, su presencia. Hemos tenido invitados cinco estrellas el del día de hoy. Este ha sido el primer programa nuestro Miguel Ángel en conjunto. Eh, bueno, hemos tenido varias intervenciones en el, en el pasado como parte de Astrociencia de Ecuador, pero nunca un espacio dedicado exclusivamente a la astronomía. Entonces, de hecho, quedan invitados por lo menos una vez al mes a, a este espacio, a todo el público en general y bueno esperamos hablar de grandes cosas y tener grandes invitados y sobre todo dejar de depender un poco de estos aparatitos y uh -huh. ver más al cielo ver los eclipses menos aquí y más m más, oh, en real, oh. más en real, más en vivo y en directo o con esos apuntados al cielo claro, Está bien. de un Sí, sí, tiene mucho... No, yo los felicito a ustedes dos. Bueno, les deseo el mejor de los éxitos en este en este emprendimiento que están haciendo de divulgación. Y bueno, que sepan que cuentan con todo el apoyo acá desde Argentina eh, y a su disposición para lo que podamos ayudar. Así que eh, los felicito nuevamente por lo que están haciendo y ojalá tengamos muchos y muchos episodios de, de, de estos encuentros astronómicos. Muchas gracias por su presencia gracias, y nos, nos despedimos. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos en México. Están invitados. Gracias. Gracias.